It's all good. Yeah, yeah, yeah. Porque conviene y porque lo necesitas.
¿Qué pasó a mi esposo? Mira, más que nada, pues, gracias a Dios por permitirnos. ¿Que le ayudo? No teníamos nada, éramos 12%, 15%. Y Lupe nos dijo, en septiembre empiezan su calificación. Le dije, Lupe, ¿cómo la vamos a empezar? Somos 12%. Y me dijo, ¿crees en Dios? Le dije, sí. Pídele a Dios y te va a dar el 25%. No se logró, se logró un 23%, pero ¿sabes qué? Es muchísimo. ¡Sosso! ¡Yeah, yeah! No con el negocio, sino con nosotros mismos. Y hoy en día te puedo decir de que desde un 25% todo se ve mucho más diferente, todo se ve mejor. Si tú no te has atrevido y ya tienes tiempo, o si eres nuevo, atrévete a hacer lo que se tiene que hacer. Atrévete a salir, atrévete ya, cánsate de estar en la banca. Atrévete a meterte al partido, pero juega en el partido, no nomás te metas como espectador igual. Eso, eso. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Que un día vas a estar recibiendo el trofeo, que un día te van a estar reconociendo como nuevo 25, como nuevo oro, como nuevo platino, como nuevo esmeralda, como nuevo, no sé qué nivel tengas, pero atrévete a apostarle todo al negocio y atrévete a pedirle a Dios que te ayude, y Dios te va a ayudar. Para Dios no hay nada imposible, para mí era imposible llegar al 25% en un mes, pero para Dios no hay nada imposible. Y no se logró en un mes, pero se logró en dos. ¡Yeah! ¡Yeah! Yeah. Eso. Gracias a una pareja que desde que llegamos nos acogió como hijitos de ellos, porque no estaba nuestro platino con nosotros, no teníamos a nadie con nosotros. Y esta pareja nos acogió y nos dijo, vamos a hacer equipo, vamos a trabajar. Y empezamos a hacer equipo con ellos, como es Rigoberto y Beatriz Andrade. ¡Eso, eso! Le debemos un montón, nos ha dado un montón. Y pues, lo único que queremos decirte es que tú también puedes estar aquí. Cuando tú lo decidas, no cuando tu platino lo decida. Tu platino te puede decir, ellos tienen una visión grandísima, ellos te pueden poner una meta. Pero si tú no lo decides, nunca vas a pasar por esa tarima. Nunca vas a llegar a niveles. Tienes que llegar a niveles cuando tú lo decidas. Cuando tú le digas, sabes que estoy listo, dime qué hay que hacer. Pero cuando estás listo, tú vas y lo haces. Y lo que se tenga que hacer. Mi esposa trabaja por las noches. A veces llegaba a trabajar a las 6 de la mañana. Teníamos que manejar 3 horas y nos teníamos que ir. Y nos íbamos, ella no dormía nada, se iba durmiendo en el carro. Llegábamos con Lupe y nos decía a dar planes. Y nos íbamos a dar planes. Llegando a dar planes, le decíamos, pues ya nos vamos, ya. No. Son las 5 de la tarde. Te quedan 3 horas más para dar planes aquí. Después de las 10 te puedes ir a San Antonio. Y ¿sabes qué? Eso nos ayudó como no tienes idea. Valoramos el tiempo de ellos también, porque antes no lo valorábamos. Y te voy a decir, si tú tienes el platino cerca, aprovechalo al máximo, porque un día lo vas a querer tener. Y si no lo tienes cerca, cuando lo tengas cerca contigo, aprovechalo, porque un día se te va a ir. ¡Eso! ¡Eso! ¡Yeah! El tiempo es de ellos. Lo único que te queremos decir es de que tú, como que estás aquí como nuevo, ahí que estuvimos una vez estuvimos con el pensamiento de que será posible, les han de pagar a ellos para que lloren. Yo de esa forma pensaba, yo dije, les han de pagar para que ellos lloren ahí. Le digo a la gente, imagina si me pagaran, me la pasara llorando todo el tiempo. No será cierto, ya sabes que el negocio funciona. Lo único que tú te pones una meta y dices, no creo que la pueda lograr. Deja tus miedos, deja tus temores y vas a ver que un día te vamos a reconocer como un nuevo 25%. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah! ¡Cierto, campeón! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Qué tal? ¿Quién dijo que no se podía lograr en corto tiempo? Solamente está de que tú te lo propongas. El día que tú te